¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a partir esta edición de Tele13 con la preocupación de las autoridades y de los especialistas por la presencia del virus sincicial que este invierno llegó retrasado, pero con mayor agresividad que en otros años. Los centros asistenciales redoblan los esfuerzos en personal y camas para atender el aumento de los casos y las hospitalizaciones, sobre todo de los niños más pequeños. Llegaron casi al mismo tiempo al hospital pasado el mediodía. Varias guaguas menores de 2 años con dificultades para respirar. Síntomas que alertaron a sus padres a llevarlos de urgencia al San Borja Arriadán en Santiago. Tiene mucho moco, tos. ¿Por qué lo trajo? ¿Qué síntomas tenía? Está con tos. Tiene mucha tos, mucha fiebre. Con la influenza ya en descenso, es el virus sincicial el que ahora complica el invierno y preocupa por su mayor agresividad. Este año sí hemos tenido un aumento bien significativo desde el punto de vista de las consultas en servicio de urgencia y de las tasas de hospitalización, ¿eh? Así que la red, tanto en la atención primaria y lo que es la atención hospitalaria, sí ha estado más demandada. Este año la circulación del virus sincicial se retrasó. Al 6 de julio los casos confirmados eran cerca de 3.000, casi los mismos reportados durante el pic de 2018. Hay una agresividad mayor del virus para los niños este año y eso lo hemos visto. Tuvimos que aumentar la capacidad de la clínica desde el punto de vista de camas críticas, de camas de pediatría. El departamento de pediatría está funcionando en 100% en este momento. Lo mismo ha ocurrido en hospitales como el San Borja, ubicado en Santa Rosa. Aquí tuvieron que reconvertir 2 salas de cirugía para transformarlas en hospitalización para niños. En total, 120 camas pediátricas, casi todas ocupadas a causa del virus sincicial. Tiene una bronquitis desde hace aproximadamente un mes, que no se le termina de curar y ahorita volvió a recaer otra vez. ¿Se ahoga? Sí. Tiene mucha tos, se queda muy trancado. Tos y dificultades respiratorias son los síntomas para acudir al SAPU de la salud primaria o a la urgencia del hospital más cercano, porque el tratamiento oportuno puede evitar que el virus sincicial genere cuadros más graves como la neumonía. La mayoría de los hospitalizados por enfermedades respiratorias tienen VRS. Los grupos de riesgo, principalmente niños menores de 1 año y adultos mayores sobre 65 años, son los que lo pasan más mal. Vienen ahora las vacaciones de invierno, que probablemente este pic va a disminuir porque ya los niños no están en los colegios, pero sin embargo esto podría volver a elevarse, ¿no es cierto?, una vez que los niños vuelvan a clases. Virus respiratorio sincicial que por ahora no tiene vacuna, cuyo pic se espera para las próximas 2 semanas. Por eso el llamado es a extremar los cuidados como el lavado de manos y evitar las aglomeraciones que faciliten el contagio. Hay que decir, y tal como vemos en las imágenes, que esta noche el ministro de Salud, Jaime Mañalich, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, ha estado visitando el Hospital de Niños Ezequiel González Cortés, donde informó que se ha decretado alerta sanitaria frente al fuerte aumento de las consultas por las enfermedades respiratorias. Por esa razón, se han sumado 200 camas extras para pacientes de cuidado. Otros han tenido que ser trasladados a regiones y también se solicitó a los hospitales de las Fuerzas Armadas instalar camas para pacientes más complejos.